Si en este vídeo se llega a 500 likes, ¿vale? Volveré a subir mañana más filtros de tradeo con los nuevos SBC FUTMAS. Así que yo de ti dejaría un like. Compra tus monedas en SafeFootCoins. Recuerda, el código super muy importante porque así te quitan un 5% de descuento en tu próxima compra. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro vídeo de los que os gustan tanto y me los pedís muchísimo por los comentarios. Y hoy llega ese día del vídeo de los filtros de sniping. Estoy subiendo literalmente solo esto al canal por lo que es lo que más os mola o lo que más está siendo apoyado. Tiene cada vídeo entre 400 y 350 likes, lo cual me sorprende muchísimo. Se está suscribiendo muchísima gente nueva, aquí lo podéis comprobar, ¿vale? Y habréis visto en esa imagen, o la estaréis viendo en pantalla, de las personas que se suscriben por cada vídeo. O sea que, por ejemplo, de este vídeo que estáis viendo ahora mismo se pueden suscribir fácilmente 200 personas nuevas, que son pues gente que entra nueva al canal y nunca ha visto esto. Entonces se puede ver y comprobar cuánta gente se suscribe entrando desde el vídeo. O sea, entras al vídeo, le das clic y solo con ese vídeo. Si no te has suscrito, pues si te suscribes con ese vídeo, pues lógicamente salta como que te has suscrito de ese vídeo, ¿no? Entonces, pues lo que puede pasar con este vídeo, si tú te suscribes, me saltará a mí como que te has suscrito al canal. Bueno, nuevamente gente, vamos a hacer un sorteo de 1000 Fapoint, porque dije que cada vez que lleguemos a los 500 likes en los vídeos daré los ganadores. Así que nuevamente, comentar, dejar un like, ¿vale? Para participar en este sorteo de FIFA Point, de 1000 FIFA Point, lo que tenéis que hacer es suscribirse al canal, seguirme en Instagram, Super Tradeo junto, ¿vale? En la cuenta que más seguidores tiene. Hay una cuenta falsa por ahí, ¿vale? Pero en la cuenta que más seguidores tiene, la podéis ver por los comentarios, seguirme desde los comentarios. Luego tenéis que dejarle like al vídeo y dejarle like a mi última foto de Instagram. Con esos pasos ya estaréis participando en los sorteos. Así que, gente, dejadle un like, suscribiros, seguirme en Instagram y darle like a la última foto, que no cuesta nada y es algo súper básico y te puede llevar 10 euros en FIFA Point, que están muy, muy bien. Así que en el día de hoy os voy a traer esos filtros de tradeo que os he prometido. Sé que muchos de vosotros me estáis preguntando, súper, ¿qué te ha pasado? O súper, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has subido vídeo? Algunos habrán hecho la pregunta y decía, oye, sube, lleva 3 días sin subir vídeo y no sabemos el por qué. Algunos habrán entrado a mi canal y se habrán preguntado el por qué no subo vídeo, ¿no? Pero bueno, me pilló una vomitadera increíble. Estuve toda la noche vomitando, me despertaba cada 20 minutos. Era terrible, ¿vale? Era terrible, lo estaba pasando súper mal. Pero bueno, en el día de hoy no pasa nada, estamos perfectos, hemos podido salir de ese paso. Y bueno, tenemos estas marquesinas que recordar salió hace un día y no las quería subir ayer porque quería que se estableciesen el precio de los jugadores los cuales vamos a hacerle sniping. He encontrado un par de filtros de tradeo solo con los equipos que estamos viendo en pantalla. Hay filtros de tradeo, pero he encontrado uno que es exclusivo o dos que he encontrado que son exclusivos, que no creo que haya mucha gente haciéndolo. Sin ninguna duda, es que creo que no va a haber nadie haciéndolo porque son muy difíciles de encontrar. La gente ya, pues como buscar filtros de tradeo, no lo hacen. Todas las semanas os estáis forrando y me lo estoy diciendo por los comentarios, que tenéis 30.000 monedas, habéis pasado a 150, otros teníais 30.000, habéis pasado a 60.000 y compraste el jugador que queríais. Otro me dijo que le quedaba poco para Kanté. O sea que es que relativamente os están molando estos vídeos y os están gustando muchísimo. Por eso, valorarlo y dejar un like para seguir viendo cómo os molan estos vídeos. Bueno, pasando con el vídeo, el primer filtro de tradeo que íbamos a comprobar era este, porque los jugadores normales de oro del Leverkusen están por un precio de... Bueno, los jugadores normales en sí están súper baratos, o sea, los de oro están súper baratos. Recomiendo literalmente que solo le hagáis sniping a los defensas centrales de... esto, porque los demás están a unos precios bastante baratos. No recomiendo incluso hacerlo ni con los normales, o sea, nada, solo con los defensas. Si no, iros con todo lo de plata, porque los normales de hecho que están baratísimos. Iros con los platas de este, ¿vale? Estos platas con estos, o sea, hacerle sniping. Ya habéis visto que salen por ahí algunas demasiado baratas, de hecho es que ni se llevan las cartas. O sea, que es que tú puedes estar ahí 2 minutos incluso y llevártelas sin ningún tipo de problema. Y ya lo habéis visto, lo habéis comprobado. Una carta que no hemos llevado 950, la vendemos por 1400, las ponemos al mismo precio, porque cada uno tendrá que comprar una carta. Y además los MD y los MI siempre son un poco más demandados, así que por 1400 no va a estar nada mal y creo que lo vamos a vender, creo que en poco tiempo, ¿vale? Bueno, siguiente filtro de tradeo, creo que eran, si no me equivoco, los defensas, todos los defensas de esto, o me parece que era solo lateral izquierdo de la esta, ¿vale? Creo que me estoy equivocando con otra liga, pero bueno, no importa. Vale, sí, vale, era esta, era
era esta. Mirad, todos los laterales izquierdos de la Premier, bueno, de la Premier, de la Ligue 1, estaban por un precio de unas 1000 y pico monedas, ¿vale? Sí que es verdad que ha bajado un poco, estaban por 1400, imagino que habrán colapsado un poco, pero todas las cartas de oro de los laterales izquierdos están por un precio de unas 1400, 1500 monedas, incluso con las cartas de la Champions, más o menos. Entonces, yo como recomendación, si este filtro de tradeo baja un poco, pues hacer el sniping por 1000 monedas. Yo ahora mismo sí que la recomendación base es que lo hagáis a 1000 monedas, porque no creo que salga ninguna carta así un poco más barata, o no sé, o es que no sé, como ficharlo a 1100 monedas un poco ya arriesgado, porque venderlo a 1400 va a costar. Entonces, o las lleváis a 1000 y vendéis por 1300. Si veis que ha bajado el precio, pues coño, no lo hagáis ese precio, porque si no te las va a comer, las va a vender por 1400 cuando están por menos. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Esa carta que me ha salido a 600 monedas la podríamos haber vendido por 1400. En total hay un beneficio de 1000 monedas en prácticamente nada, en nada de tiempo. O sea que este filtro tampoco está nada mal dentro de lo que cabe, ¿vale? Así que este filtro aprovecharlo desde la web. Si se me ve muy blanco es porque, bueno, ya sabéis que depende de cómo ponga el foco. Si lo pongo más para acá, pues mejor se me ve, pero un poquito más blanco. Y si lo pongo así, se me ve de lujo, ¿no? Aunque la cara un poquito pálida, que es algo normal que sale en los vídeos. Pero bueno, siguiente. Ya esto ya lo hacéis como vosotros queráis, ¿vale? Porque esto ya depende un poco de los precios. Porque casi todas las cartas del 99, o como se diga, porque yo lo digo así, porque no sé, me apetece y no sé cómo se dice relativamente, pues me es mucho más fácil decir 99. Y algunos que por los comentarios me dicen 99 y cosas así. Y hay algunos que se ríen mucho porque lo pronuncio de una forma bastante rara. Pero bueno, en este caso, todas las cartas de este equipo están por un precio de 3200. Ya habéis visto cómo salen de barato. E incluso esto, ¿vale? Esto en la web app es brutal, ¿vale? Esto en la web app es brutalísimo. ¿Por qué súper? Porque son cartas que salen por precio de 400 y 500 monedas y se venden por 3000. Esto en la web app es un tradeo de oro, ¿vale? Esto en la web app, vuelvo a repetir, es un tradeo de oro, de hacerte rico en poco tiempo. Te fichas todas las cartas por 400, 500, 1500 y 2000 y las vendes por 3200. Te aviso, esto en la web app es el tradeo más millonario que vais a poder ver. Con esto te puedes sacar hasta 10.000 monedas por minuto. Y no va en coña, porque es que te salen cartas cada nada. Lo vais a comprobar, ¿vale? Que vaya a ver que yo no miento en nada. Ok, o sea, no tengo por qué mentiros en nada. Y algunos me dirán, súper tal, mira, otra carta por 600 monedas que lógicamente en play no te la vas a llevar. Aquí ya estaríamos sacando 2.000 monedas, ¿vale? Recargamos y ya grabaríamos unos 15 segundos, ¿vale? 15 segundos, nosotros seguimos haciendo sniping, vamos por unos 20 segundos ahora mismo. Otra carta que aquí podríamos haber sacado otras 700 monedas, ya van unas 3.000 monedas de beneficio, ¿vale? Vamos a ponerle ya 25 segundos, ahora mismo, vale, 30 segundos y ahí nos hemos salido sin querer. Ponele que 30 segundos sin salirte, ¿vale? 30 segundos sin salirte y seguimos recargando, seguimos recargando, 35 segundos, ¿vale? Aquí nos estamos rayando un poco ya, porque como tengo la pantalla del otro lado, pues mirad, otra carta. Aquí ya 4.000 monedas por minuto si te la hubiese llevado de la web, ¿vale? Porque ya te digo yo que desde la Play va a ser muy complicado, ¿ok? Por la Play ya te digo yo que va a ser complicado, no, lo siguiente. Ahí ya tendremos casi 5.000 monedas, ¿vale? Ponerla, estamos haciéndolo un poco a ojo todo, ¿ok? Estamos haciéndolo todo un poco a ojo, pero daros cuenta que 10.000 monedas por minuto es posible desde la web, porque salen muchísimas cartas y dependiendo cómo te pilles, te puedes llevar más o menos. Incluso hay cartas de plata, todo está extinto, o sea que viene bastante bien. Te puedes llevar de todo, ¿eh? O sea, otra carta de 900 monedas. ¿Es posible llevarse 10.000 monedas por minuto? Es complicado, ¿vale? Pero se puede llegar hasta, o sea, puede ocurrir esto, ¿vale? Así que en el título, lógicamente, pondré en torno a 7.000, 6.000 monedas por minuto con este filtro de tradeo, porque es que es brutal. Ya lo aviso que es brutal y está bastante bien. Siguiente es el del PSG, que ya sabéis que este filtro está bastante colapsado por el tema de las marquesinas, porque han subido muchísimo los precios. Están por 2.600 monedas, si no me equivoco. Más o menos, 2.600 se pueden vender bastante bien, porque como hay un colapso de cartas por otros precios, pues seguramente 2.600 las llevéis. 2.300 monedas, van a salir muchas cartas del PSG, son muy complicadas. Ya lo aviso que este tradeo, o este filtro, o el filtro, o los filtros de hoy, son más recomendables casi el 80% que lo hagáis de la web app. El que os he enseñado antes, no, el que os he enseñado antes de la Ligue 1 con Forama, lo podéis hacer perfectamente desde la Play, porque los va a llevar sin problema. Los otros que también os
he enseñado antes el principio del vídeo, son lógicamente los más fáciles, por así decirlo, entre comillas, porque son los únicos más fáciles, enseñar los fáciles, y ahora van los difíciles. Y estos están todos extintos, ¿vale? Todo esto se tiene que hacer de la web, ¿vale? Todo se tiene que hacer de la web. Sé que este vídeo va a quedar un poco así como choto, ¿no? O mal, porque, no sé, todo va a ser de la web, algunos no lo podréis hacer, ¿vale? Todos los filtros de tradeo estos están carísimos, ¿vale? Mirad, también las cartas de... Bueno, he dicho choto, ¿vale? Pero es pocho. Me he rayado ahí, he hecho un cambio de palabras. Pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Ya con lo que estoy diciendo, por lo menos me vais a entender un poco. A lo mejor alguno no me entiende y se raya un poquito, ¿no? Pero bueno, otra cartita más. Mirad todas las cartas que salen. Es que yo te digo que es que esto me pongo a hacerlo desde la web app y es que me llevo el 90% de las cartas. Y estoy casi seguro, ¿eh? O sea, estoy casi seguro de que esto es una brutalidad. Hacedlo, por favor, hacerme caso, mandarme capturas por todos lados, ¿vale? Uno que se acaba de suscribir, ahí está. Muchas gracias por suscribirte al canal y habrá salido en el vídeo. Pues bueno, pues lógicamente porque se ha suscrito ahí Instant Money mientras estamos grabando. Se ha pillado, suscribiros, a lo mejor os da tiempo y en el próximo vídeo que estoy grabando salís, ¿vale? Otra carta, ¿vale? O sea, es que está saliendo un montón de cartas. Lo mismo con el Real Madrid, ¿vale? O sea, lo mismo podéis hacerlo con el Real Madrid. Hay tanto las cartas más o menos, no tan caras como las del Barça, ¿vale? Pero están bastante, bastante bien de precio para hacerle snipe. Mirad los del Real Madrid, ¿vale? Los del Real Madrid están por un precio de unas 1100 monedas. Estos son mucho más fácil llevárselos porque no hay tanto colapso, ¿vale? Y de hecho, la gente va a querer fichar más antes los de estos porque está más barato que los del Barça, ¿vale? Lógicamente. O sea que esto es recomendable 100%. Podéis llevarosla muy, pero que muy fáciles. Las podéis vender por 1300 sin ningún tipo de problema. Y aquí podemos estar haciendo sniping durante un buen rato llevándolo un par de cartas que están bastante, bastante bien. Así que 100% recomendable que lo hagáis todos de la web, porque lógicamente esto os renta el 200% de hacerlo por ahí, ¿vale? O sea que no está nada mal. Si no he enseñado el AZ y el Ajax es porque básicamente ese filtro no hay nada de que sacar de ahí, ¿vale? Así que nuevamente, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Se puede sacar hasta 7000 monedas por minuto con el tradeo del A79 o como se diga, no sé, ponedmelo como por los comentarios cómo se pronuncia, ¿vale? Y ya está, gente, nuevamente espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like y os suscribáis y nos vemos la próxima en próximos vídeos. Adiós.